Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Buenos días, amigos y amigas. Me da muchísimo gusto saludarles esta mañana. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Gaby Contigo. El tema del día de hoy es un tema muy interesante. Es un tema que yo sé que a todos nos va a mover porque todos tenemos heridas emocionales, todos, señores. Fíjense que en estos días he estado pensando en las mías, en mis heridas emocionales, analizando, pensando cuáles heridas emocionales tengo yo y por qué o cómo me afectan, más bien, por qué me siguen afectando algunas cosas, por qué algunos comportamientos de otras personas me hacen a mí reaccionar de cierta manera, recuerda que las heridas emocionales son protagonistas de nuestra forma de ser. Ese es el tema del día de hoy. Nuestras heridas emocionales, protagonistas de nuestra forma de ser. Pero pues siempre pensamos que las heridas emocionales, pues por eso se llaman así, heridas. Y siempre pensamos en hacer algo para que ya no nos duelan, en descubrir qué fue aquello que nos lastimó tanto. Porque a veces ni siquiera sabemos por qué somos como somos o actuamos como actuamos. Y si ya te diste cuenta que si acaso es por heridas, pues todavía falta darte cuenta cuáles heridas son esas. Porque no es tan fácil. Cuando se sufre por las heridas emocionales que vas acumulando a lo largo de tu vida, a veces es muy duro darte cuenta que aquello es lo que te hirió y que todavía te sigue hiriendo a pesar de muchos años que han pasado. Ojalá que te quedes conmigo a escuchar este tema. Quédate, te invito a que te quedes conmigo y te analices, reflexiones y decidas de una vez por todas empezar a sanar esas heridas, pero de ya, porque esas heridas son las que no nos dejan ser felices, amigos. Si tú sientes ahorita que estás escuchando el programa o le pusiste a este programa, le diste clic porque andas buscando algo que te quite esa tristeza, que te quite ese coraje, ese dolor, ese rencor, esa sensación de rechazo, de frustración, de resentimiento. Si estás buscando que alguien te ayude con esto, pues quédate conmigo porque seguramente estás pasando por una situación muy dolorosa de heridas emocionales y yo deseo que con este tema te empieces a dar cuenta. Y te voy a decir algo muy importante. Los programas de radio que hacemos para ti, los hacemos con muchísimo cariño. Solo que quiero decirte que para sanar las heridas emocionales no basta con un programa de radio. No basta con que me escribas un mensaje. Yo te oriento con muchísimo gusto en lo que esté al alcance de mi mano, pero es necesario que busques ayuda profesional. Eso se los digo aquí en el programa porque de momento te sientes bien, pero cuando de pronto alguien te toca esa herida, ¡ay, caray! Dices, pero si ya me sentía bien, yo creí que ya estaba curado, ya estaba sanado de esa herida y que eso ya no me afectaba. Pues, ¿qué pasó? Pues es que todavía falta trabajar con esas heridas, desahogarte, sacar qué es lo que traes, pero con la ayuda de un profesional. Siempre, y he leído acerca de esto, que cuando quieras buscar la ayuda y sanar definitivamente de aquella situación que estás viviendo, es necesario que busques la ayuda constante de un profesional, ¿sí? Que vayas a sesiones terapéuticas, que leas, o sea, que te mantengas en el camino para que puedas realmente ver esos resultados, pero que sean resultados definitivos, resultados que se queden. Y que aprendas a que si algún día pues alguien te vuelve a herir, pues sepas qué hacer también, sepas cómo reaccionar o cómo acudir rápidamente a que alguien te ayude a sanar esa herida. A veces cuando no nos damos cuenta que estamos heridos o nos acostumbramos al dolor,
¿Qué pasa? Pues que nos llega otra situación difícil y la seguimos acumulando y no la sanamos. Pero si tú ya ahora te diste cuenta que no quieres ese dolor, y o tú ya estás sanando de tus heridas, tú que me estás escuchando, cuando llegue otra situación donde alguien te pueda herir, pues entonces ya no te esperes. Vayas rapidito a que te ayuden y no dejes que se acumule ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento. Te voy a dar mi WhatsApp, 311-121-9244, 311-121-9244, sugiéreme temas, dime qué tema quieres que tratemos y con muchísimo gusto lo vamos a programar para que tú lo puedas escuchar, porque estamos aquí para servirte. Vamos a un corte y ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Nuestras heridas emocionales, protagonistas de nuestra forma de ser, es el tema del día de hoy. Fíjate que estuve pensando mucho en este tema, porque te voy a contar algo muy personal. Fíjate que en estos días me he dado cuenta que hay heridas que todavía no sanan. Fíjate, en mi corazón, dentro de mí, de mi cabeza. A veces es necesario darte un tiempo a solas y reflexionar. Porque a veces cuando te levantas en la mañana te sientes triste todavía. Porque cuando alguna persona te ofende, entre comillas, pues todavía te duele y a veces hasta recuerdas, dices, ay, como que eso me recuerda a cuando mi papá me hablaba de cierta forma, o cuando aquella persona con la que viví en mi niñez o en mi adolescencia, pues aquella persona me lastimó tanto, me ofendió tanto, y no soporto que cuando me hablan de esta manera, pues yo me salgo de control y lloro mucho, me encierro, me aíslo, porque no soporto que me dejen con ese dolor. Entonces, fíjate, ¿por qué reaccionamos así? Por eso se llama el tema así. Nuestras heridas emocionales, protagonistas de nuestra forma de ser. Hoy vamos a descubrir por qué estamos reaccionando todavía de esa manera y qué tipo de heridas tenemos que nos ocasionan esa reacción. Fíjate, para ver si te identificas. ¿Cómo detectar las heridas emocionales? ¿Cómo detectarlas? Pues mira, primeramente, checa, ¿cómo eres? ¿Eres agresivo con los demás? ¿Eres resentido? ¿Te aíslas? ¿Causas dolor a los demás con ofensas, malas caras, insultos? ¿Devalúas a tus hijos? O sea, no nomás digo a personas que conoces allá afuera, ¿eh? Tu familia. Y eso es lo más importante, porque es con quien convives todos los días de cerca, y tus heridas emocionales pueden dañar mucho a los seres que más amas. Entonces, si eres agresivo con tu familia, con los demás, les causas dolor, les haces malas caras, los ofendes, los insultas, los devalúas, pierdes el control fácilmente cuando ves a tus hijos o a tu esposa o a tu esposo siendo de tal o cual forma y tú te sientes ofendido o no soportas esa actitud. Aunque a lo mejor ni te lo están haciendo a ti, pero tú no lo soportas. Les dices palabras hirientes en cuanto puedes. ¿Crees que ellos son los culpables de todo lo que te pasa? Es algo como que todo el tiempo estás buscando el sentirte la víctima, el ofendido o la ofendida. Lastimas tu relación con esto que sucede. Te cierras las puertas con la gente allá afuera porque eres grosero, porque eres impulsivo o impulsiva, porque alguien te dice algo y de repente ¡ay! Explotas y dices hasta de lo que la gente se va a morir. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Hace un tiempo tuve un jefe que, pues al principio yo no entendía. Porque era como un chispazo, pero feo cuando yo lo veía. No entendía por qué. Al mismo tiempo sentía yo cierta admiración por él, porque era trabajador, porque pues era el jefe, ¿no? Pero como que también sentía cierto miedo cuando lo veía.
como una especie de que no quiero verlo, pero pues es el jefe, ¿verdad? Lo tengo que ver y además pues es una persona hasta cierto punto admirable para mí. Pero resulta que en una ocasión teníamos un negocio juntos. Y en esas, ya sabes, en esos negocios que a veces se hacen junto con la gente, si te ha tocado hacer sociedades o simplemente hacer un negocio con tu familia, con un tío, con un pariente, pues salen diferencias, ¿no? Y salió una diferencia, a lo mejor no tan grave, pero él explotó en coraje y me dijo una de cosas y de groserías que yo no pude entender por qué me estaba hablando así. Entonces yo me lo tomé personal y me deprimí, amigos, me deprimí. Me encerré, me entristecí mucho, pensé que era mi culpa, que esa persona, yo tenía que hacer algo para que esa persona no estuviera así, para que no me rechazara, porque para mí era más importante que yo por ser el jefe. Hasta después entendí que no era toda mi responsabilidad. Ahorita regresando te voy a concluir ya este caso, por si a ti te ha sucedido algo similar, sepas por qué reacciona tanto una persona así como tú ante esas ofensas. Vamos a ir un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de nuestras heridas emocionales, protagonistas de nuestra forma de ser. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Y para irme de volada con este caso, ya para cerrarlo y seguir con el tema, bueno, esta es parte del tema, claro. Te contaba esta historia de este jefe que tuve hace tiempo y que no sabía yo qué estaba ocurriendo, por qué esa situación que tuvimos de diferencias, pues nos hizo estallar y yo me sentía culpable porque esa persona había estallado en coraje hacia mí por esa diferencia. Y yo pensaba que la única responsable de esto era yo. Después entendí, yendo con un terapeuta, y también estuve platicando con la psicóloga Mayra Almanza, que ya sabes, aquí está en el programa, y también con el doctor Eduardo Corona Tavares, que es psiquiatra también aquí en el programa. Ellos me decían: Gaby, ¿sabes por qué te sientes tan ofendida? Porque él tocó tus heridas. Si tú no estuvieras herida con respecto al comportamiento que él te mostró, ¿sabes qué hubieras hecho? Hubieras dicho: está loco, le falla, yo no tengo por qué dejarme afectar por esta persona. ¿Cómo me voy a deprimir por lo que me dijo una persona que ni siquiera vive conmigo, que ni le importo realmente? Que a mí no me debería de importar a ese grado. Me importa como ser humano hasta cierto punto, pero que a mí no me debería quitar mi paz, mi tranquilidad, porque es alguien que pues no es de mi sangre, no es alguien a quien amo. ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué permito que esa persona me invada tanto? ¿Qué es lo que pasa? Pues es una herida muy grave que había ahí en mi corazón, muy fuerte, de rechazo que viví en alguna ocasión durante mi niñez. Esa persona me recordaba a mi padre, fíjate nada más, me recordaba esas actitudes que tuvo de agresividad verbal, el manoteo de gente gritona, de gente que te dice: es que tú, es que... de culpabilidad, esa herida en la que a veces en tu casa te dijeron: es que tú tienes la culpa de que tu papá se vaya de la casa, hija, porque no te callas. O tú tienes la culpa de que tu mamá sea de tal o cual forma porque tú no haces esto que esta persona quiera. Tú tienes la culpa de que tus hermanitos no sean así. O cualquier cosa por la que te hayan echado la culpa, o cualquier herida de rechazo. Pues cuando te encuentras con una persona afuera que reacciona similar a como viviste en tu familia durante tu niñez, tu adolescencia, el tiempo que hayas vivido ahí, pues lo revives, vuelve a ti. Y si no somos conscientes de esto, siempre vamos a estar: ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, ya si te lo preguntas, eso es bueno.
¿sí? Y así te lo preguntas, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué toda la gente me hace sentir herida? ¿Por qué siento que toda la gente me agrede? No, ya si te estás preguntando esto, ya vas de gane, ¿eh? Aquí la cosa es que a veces todavía ni somos conscientes de que algo está mal y ni siquiera nos hacemos la pregunta, pues obvio, porque todavía no somos conscientes, no estamos reflexionando. Pero si tu vida es así, si tú te preguntas, ¿por qué todo el mundo me hace daño? ¿Por qué todo el mundo es malo conmigo? ¿Por qué todo el mundo me grita? ¿Por qué todo el mundo me rechaza? ¿Por qué todo el mundo me maltrata? ¿Será eso o serán tus heridas? ¿Sabes que cuando tenemos heridas emocionales de ese tipo, como todo esto que te estoy contando, por lo regular tendemos a relacionarnos con gente que es igual a la persona que nos ocasionó nuestras heridas cuando éramos niños? Y si no somos conscientes de esto, si tú no te fijas y dices, ah, caray, me estoy juntando con una persona que me está tratando igual de mal como me trató mi mamá, o como me trató mi tío con aquel que me crié, ¿por qué? ¿Por qué me lo recuerda tanto? O no sé, siento que esa persona me incomoda, me hace sentir incómoda, me hace sentir menos, me hace sentir rechazada, me hiere que me diga que no voy a poder, pero no sé por qué no me puedo quitar de ahí. A lo mejor estás repitiendo un patrón de conducta que aprendiste, en el que tú eras la víctima y la otra persona era el victimario, era el que te maltrataba. Entonces, como es lo que se te hace conocido, es lo que se te hace familiar, ahí estás, aunque no te guste. Pero si te sigue ocasionando dolor y tú sigues relacionándote con gente que te ocasiona dolor, es porque estás herido. Tienes heridas emocionales serias y te la vives sufriendo por esto todavía más y más y más y más. Entonces aquí hay que reflexionar en eso. Chécate, ¿por qué tus relaciones son así? ¿Por qué todas tus relaciones con las personas, con las que sean, son de dolor? ¿Por qué le tienes miedo a tu jefe? ¿Por qué le tienes miedo a ese amigo que habla un poco golpeado? ¿Por qué esa persona que te dijo, no puedes pasar por aquí, y ni la conoces, ¿por qué te fuiste llorando? Checa muy bien eso. Si tú eres así, eres una persona muy herida. Ahorita regresando te voy a decir qué vamos a hacer. Vamos a un corte y ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Estamos platicando de nuestras heridas emocionales, protagonistas de nuestra forma de ser. Te voy a dar mi WhatsApp 311-121-9244 y suscríbete a mi canal de YouTube para que te lleguen los mensajes de cada tema que vamos subiendo y así te des cuenta qué tema vamos subiendo cada día, que son nuevos todos los días. Y también te quiero invitar a que me invites a tu ciudad. Invítame a tu ciudad a dar conferencias, así como mucha gente ya me ha estado llevando. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan a través de internet. A mí me parece increíble que podamos estar en contacto a través de toda esta tecnología y que tú puedas escuchar los programas que te gusten y que me digas, Gaby, quiero que vengas a mi ciudad, y que nos han llevado ya de varias empresas, de universidades, de escuelas. Muchísimas gracias a todos ustedes, de grupos también juveniles que se dedican a hacer el bien a los demás, grupos altruistas. Muchísimas gracias a todos ustedes por llevarnos. Para contacto, igual mi WhatsApp 311-121-9244 y también al 311-909-5407. A los dos puedes mandar WhatsApp o marcar directamente. Y te voy a decir ahorita, ¿cómo le hacemos para ir sanando nuestras heridas? Ah, pues así como tú tienes esas heridas y a ti te duele, esas personas que te hablan feo, que te hablan golpeado, que son groseras, que te lastiman, pues también ellas están lastimadas, fíjate. Por eso son así, porque no tienen otra manera de expresar sus heridas. Esa es su forma de ser, según ellos. Creen que así es como son, pero no son ellos, son sus heridas las que están hablando, al igual que tú. Si tú crees que esa manera de ser que tienes tan susceptible, que te aíslas y todo eso que hemos platicado ya,
pues que esa es tu manera de ser. No, amigo, ese no eres tú. Esas son tus heridas que están hablando. Entonces, por eso es importante que te des cuenta que tus heridas están ahí. No las maquilles. No las escondas con cara de felicidad. No se trata de que andes llorando ahí por todos lados. No, al decirte que no las escondas es que vayas con alguien profesional y que le digas, ¿sabe qué? Tengo esto, me está pasando esto, lloro mucho por todo, me hablan feíto y ya no quiero salir a la calle. Mis hijos también me hieren a mí. ¿Qué es lo que pasa con mis hijos? Porque todo lo que dicen me lastima. Hasta mis hijos me recuerdan a cómo mi papá, mi mamá me trataba. Entonces, esa persona te va a poder ayudar. Cuando nosotros maquillamos las heridas, ¿cómo puede ser? A mí me pasó en alguna ocasión, amigos, y ya se los he platicado. Me metí en el trabajo. Trabajé buscando ocupaciones, buscando un montón de cosas que hacer para no sentirme triste. Y era que traía una depresión ahí bien cañona, bien fuerte, pero yo no quería llorar. Yo no quería aceptar que me sentía mal. Entonces, la disfracé, la tristeza, y todas esas heridas las disfracé con el trabajo. Andaba yo súper ocupada, pues para no sentirme mal. Pero ¿qué crees? Que al final de cuentas, eso termina saliendo y sale peor. Sale con más tristeza, a veces hasta te imposibilita para trabajar y de plano pues no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué más hacer aparte de que no maquilles tus heridas, que no las escondas, que hables con un profesional y sigas la ayuda como debe ser? Acepta la herida, obsérvala, date cuenta que la tienes y que quieres resolverla. Ese es el siguiente paso, que la quieras resolver. No significa que cuando tú tienes heridas eres una mala persona. No significa que tengas un defecto, por decirlo así, porque luego hay gente que me escribe y me dice: Gaby, es que estoy defectuoso, lloro todo el tiempo, estoy como roto de la parte de las lágrimas, me la paso llorando, ¿por qué soy así? Y no se quieren. El tú también no aceptarte, no aceptar que estás triste, que estás resentido, y el decir no me gusto así, no me quiero así, también te hace daño. Está bien que digas que no quieres ser así, pero no de una forma personal, no decir, es que me odio, ¿sí? No, decir, ya no quiero sufrir, quiero buscar la alternativa. No soy yo, son mis heridas las que están saliendo y me hacen ser como soy. Entonces, un acto de amor propio, un acto de amor hacia ti mismo, es querer sanar tus heridas. Otra cosa que puedes hacer, tienes que aceptar que si tú tienes heridas, puedes herir a los demás. Entonces, tienes que tener la voluntad, decisión de sobreponerte estas heridas, tener compasión de ti mismo, compréndete, y verás que así te vas a sentir todavía más animado. Si ese día puedes y quieres quedarte en tu casa, reflexionar, no salir, llorar, siempre y cuando aquí no sea peligroso, que no te sientas que te vas a salir de control, porque a veces cuando se agarra uno llore, luego vienen otras cosas y es peligroso quedarse a veces uno solo cuando empieza uno a perder el control de las emociones a causa de las heridas. Entonces, si puedes quedarte a reflexionar o a llorar en casa, pero sientas que todavía estás bajo control, adelante. Pero si no, mejor hazlo con la ayuda de un profesional. Ahí él te va a guiar para que no te salgas de control. Recuerda que todos tenemos expectativas, todos hemos tenido carencias, todos tenemos heridas. No te sientas culpable. Date también permiso de sentirte molesto con aquellas personas que te hicieron la herida. Siéntete molesto, pero un ratito. Ay, no, la verdad es que sí me siento muy molesto todavía con mi papá. Sí me siento todavía muy molesto con mi hermano. Si ya te diste cuenta que tu herida fue ocasionada desde la niñez por algún ser querido, que pues lo más seguro es que no quería herirte. Eso es lo más seguro. También él estaba herido, a lo mejor hasta más que tú. Pero aquí lo importante es que tú ya te estás dando cuenta. Porque luego piensas, yo quisiera que ellos fueran los que se curaran para que ya no me hicieran el daño a mí. No, sánate tú. Eso es lo más importante, sánate tú.
Y de nada te sirve culparlos. Es entender que ya no quieres repetir este patrón de conducta, porque entonces vas a seguir tú haciéndole daño a las personas que más quieres, que a lo mejor son tus hijos, que ahora son tu familia, tu esposo, tu esposa. No te puedes transformar si no te aceptas, si no aceptas esa herida. Así que date esa oportunidad de transformarte y no vivas apegado a esas heridas. No digas que no se puede hacer nada. Es difícil, no te voy a decir que es fácil y es doloroso, pero claro que se puede hacer y te lo digo por experiencia propia. Y todavía, amigos, en el caso personal, todavía hay cosas que me duelen, imagínate. Y no es por decírtelo así como una especie de presunción. He trabajado con esas heridas durante más de 13 años, fíjate. Ya es bastante tiempo, pero creo que la llevo de gane. Porque aunque hay unas que todavía me duelen, hay otras que ya se sanaron. Entonces estamos en el camino todos de sanar. Mientras tengamos vida, hay que seguir echándole ganas para que estemos sanos y vivamos lo más felices que se pueda, sin esas heridas tan abiertas. Y sobre todo, pues dejar una mejor, algo mucho mejor a nuestros hijos y a nuestra pareja, que pues ellos pues también pueden tener sus propias heridas. Fíjate, tu pareja tal vez puede tener sus propias heridas y pues ahí se van a dar de choques entre los dos si ninguno de los dos busca sanarse. Imagínate si los dos pudieran recapacitar, darse cuenta, reflexionar más bien de que hay heridas y van los dos juntos a terapia de pareja y o individual, porque las heridas de cada quien las tiene que solucionar cada quien. Imagínate, va a ser un matrimonio maravilloso y vas a empezar a tener relaciones maravillosas afuera con cualquier persona con la que te topes. Y va a llegar un día en que vas a decir, ay, ¿yo por qué me voy a agüitar? ¿Por qué me voy a entristecer? Acá en México decimos a veces agüitar para decirme entristezco. ¿Por qué me voy a entristecer? Porque esa persona me dijo que me quite. ¡Quítate! Así a la pasada, alguien en la calle, imagínate nada más. Pues no, pobrecito, está herido, que Dios lo bendiga. Amigos, muchísimas gracias por haber escuchado este tema. Ojalá que les haya ayudado. Recuerden buscar la ayuda profesional y también para que me sugieran temas. Y si quieren que les mande saludos, 311-121-9244. Los quiero mucho. Les mando un gran beso. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo.